Hola, ¿qué tal? Muy buen mediodía para todos. Estamos acá de vuelta en el noticiero de las 12 y estoy acá junto con Gonza. Gonza, ¿cómo estás el día de hoy? Hola, Juli, ¿cómo estás? Acá feliz estando con vos un mediodía más para acompañar a la gente, a la familia que por ahí se está preparando para comer, que están almorzando. Le hacemos compañía y los mantenemos informados. Seguro, ¿cómo no, Gonza? ¿Te parece que vayamos a los títulos? Dale, vamos. Festival feliz en el hipódromo. Con una concurrencia de más de 9.000 personas, el último sábado se realizó en el óvalo del Parque Independencia la primera edición del Festival Feliz en Rosario. El evento contó con la participación de la Delio Valdés, Amar Azul y Los Palmeras. Inseguridad en el cementerio La Piedad. Cerca de las 20, dos jóvenes, que luego fueron detenidos por la policía, se fueron detenidos por tener un cráneo en una mochila. Macri dijo que le parte el alma el éxodo de los jóvenes argentinos. Con un posteo que hizo en sus redes sociales, el expresidente dice que le parte el alma que los jóvenes de hoy se vayan del país para buscar nuevas oportunidades. Newell's frenó al líder, Boca, con uno menos y sueña con la Libertadores. Con un resultado 2-0 con goles de Juanchón García y Willardita de cabeza, el equipo leproso se impuso 2-0 desde los 35 minutos con 10 jugadores tras la expulsión de Juan Esforza. Es así como se vive hoy en día, la verdad que oportunidades hay pocas y hay muchos requisitos que se necesitan. Y así se expresó el expresidente Mauricio Macri en un posteo de Instagram, donde dice que le parte el alma el éxodo de los jóvenes que se van de la Argentina. La verdad que es muy triste, porque la mayoría de... tenemos una fuga de cerebros, una cosa que pasaba mucho en Asia hace un tiempo. Y es algo que preocupa la verdad, porque la mayoría de gente joven quiere formarse y salir al exterior. Muy pocos son los que quieren quedarse acá y prefieren, no sé, tirarse a la pileta y buscar oportunidades en otro lado. Y a veces sale y a veces no. Hay muchas personas que dependen de la suerte o dependen de quien esté acompañándolos en otro continente o en otro país que los quiera ayudar y a progresar como personas y como trabajadores. Pero ojalá que para lo que sea el año que viene, según dice Mauricio Macri en su posteo, va a haber cositas que van a ayudar en el progreso argentino. Estaría bueno, es una cosa que el país tiene que empezar a frenar. La gente tiene que quedarse y hay que darle razones para que se queden. Así nomás, así bien dicho, Gonza. ¿Te parece que vayamos a ver el pronóstico extendido? Sí, vamos. Está muy cambiante el tiempo. Hoy está soleado, está lindo, está para salir afuera. Pero mañana, mira, yo te recomendaría que te quedes en tu casa, mañana y pasado, porque va a llover, se vienen tormentas, se viene... y vas a tener que encerrarte. Por ahí te puedes tapar, te miras alguna película, haces unos pochoclos, algún plan más hogareño que no involucre salir a la intemperie. A menos que te guste mojarte. Si te gusta mojarte, salí y disfrutá del agua y la humedad. A mí me gusta mojarme, Gonza. Bueno, si te gusta mojarte, puedes salir y disfrutar del agua que cae desde el cielo. Está bien, me gusta. Gracias por tu permiso. ¿Te parece, Gonza, que vayamos a un pequeño corte? Dale, ahí traigo un cuchillo y cortamos.